Cultural Don Bosco han pasado muchas generaciones de voluntarios, que hoy son amigos y familias del CCDB. Sus testimonios nos dan seguridad de que el camino no es equivocado y que hay que continuar sirviendo. Me alegro que ustedes extiendan también a la ciudad de La Paz, extiendan otras parroquias por la juventud, ¿no? Es el tema de Don Bosco. Señora, Don Bosco es un santo de Italia y ha vivido 1790, algo así, yo pienso, ¿no? Sí, sí. Y era un super sacerdote, vive Don Bosco y que vive el Centro Cultural. Adelante, gracias, señora. Donde una multitud de personas, niños y jóvenes peleando. Yo quise agarrarles a golpes, pero una mano me agarró y vi una persona que me dice, no con golpes, no con golpe, sino con amor llegarás a ellos e implantarás sabiduría y virtudes y alejarás el pecado de ellos. Don Bosco trataba de llegar a través del amor a estos jóvenes y salvarlos así para que sean hombres de bien, buenos ciudadanos, buenas personas, que todo lo que ellos han recibido después también lo den gratuitamente. Estamos empezando y queremos sujetarlos a estos jóvenes, ¿no? Y llevarlos tal vez con esta misma estrategia que hizo Don Bosco, llevarlos así por buen camino, hacerles conocer también de Dios y de la verdadera fe y el amor. Yo creo que se rescata todo, porque ciertamente en cada día que íbamos allá, acá también veníamos, siempre se aprendía algo. De por lo menos allá hemos aprendido la práctica, que muchas veces la universidad no te brinda. Está simplemente lo teórico, y cuando te enfrentas a algo práctico es como que, ¿y esto cómo se hacía? Y el tener a tu lado a alguien que te apoye, que te diga que cómo es, que te lo revise las cosas, hacer mejores informes, creo que te ayuda bastante. Bueno, conocer a gente maravillosa, han ido llegando muchachos que son muy valiosos, que se entregan bastante a este arte. Y, ¿qué más? La convivencia que tenemos, la metodología que tiene Rubén para llevar a cabo estos cursos de teatro, es, para mí es nueva, es muy interesante y por demás enriquecedora a nivel de ay, no sé cómo explicarle, sí, a nivel personal, la verdad es diferente encontrarse con personas todos los días, para una clase, para una simple clase, que las convivencias que llegamos a tener en los encuentros, charlábamos, a veces también peleábamos, estamos también leyendo, ¿no?, los libros, y es diferente la convivencia, la verdad este espacio es único. Entonces muy feliz, agradecida con el Centro Cultural Don Bosco, agradecida con Rubén, y pues recomendar a todos aquellos que quieran ser docentes, que demos amor a los estudiantes, a todas aquellas personas que hacen teatro y que hacen arte, no dejen de pasar esa pasión en sus vidas, porque es algo tan hermoso, el arte es una herramienta que puede cambiar el mundo y puede cambiar también, sin sensibilizar, volvernos un poco más humanos a nosotros, que se está perdiendo hoy en día. Entonces, pues adelante y muchas gracias al Centro Cultural Don Bosco, agradecida totalmente. En este lugar pequeñito pero muy grande para acoger, pasaron tantos niños, jóvenes, con sus inquietudes y miedos y problemas. Ahora se hicieron amigos de la familia CCDB. Ya, digan, bienvenido Papa Francisco. No, pues sigue grabando, dale. Uno, dos, ya, uno, dos, tres. ¡Bienvenido, Papa Francisco! Son los voluntarios que con el espíritu de servicio le dedicaron su tiempo para enseñar, para amar, para acompañar y para amar. Donde este espacio cultural surgieron tantas ideas, tantos sueños. ¿Por qué votas? ¿Número 3?
No, no has dicho nada. Nada ha dicho. Belén. Vamos, padre. La providencia divina le dio mucho más de lo que esperaba. Hoy se continúa con el servicio, donde uno se siente feliz, porque es en ella donde se está de manera cerquita, uno con otro. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Centro Cultural Don Bosco, respondiendo a las necesidades que se viven en la familia y en la sociedad, fue gestionando la figura de distintos servicios en nuestro espacio, como ser la asesoría jurídica, acompañamiento psicológico, viniloteca especializada, hemeroteca, viniloteca y gestión cultural y apoyo en proyecto cultural, café cultural, cursos y talleres y conciertos del mes. Hablo de los bombos, traigo un hechizo en el alma. Y en mi voz de cantor la Salamanca. Llanto de mi tierra, llorando por las guitarras. Y el despide, reina el sol de mi guitarra. Unidad, sé que es un como mi país. Decidido ser feliz, y esta es mi oportunidad. Y esta es mi oportunidad. Todo el daño que se puede hacer. He nacido para amarte, para adorarte, amarte más que a mí mismo y hasta mi vida. El estilo hermano ya para tu mente. Para tu mente esto es demente, nunca ausente ente, porque voy presente aquí, me dice presidente. Así la verdad no me siento rosco. Estoy rapeando en centro cultural y le dicen el Don Bosco. El Don Bosco, este es un buen lugar. Claro hermano, porque aquí siempre te van a aceptar. Porque lo voy a hacer así, te voy a incentivar. Y en este lugar pequeñito buenas cosas se van a armar. Buenas cosas se van a arribar en el día a día. Buenas cosas porque estamos entre la familia. Ey, en esto mira, sabes la realidad. Porque lo que existe aquí se llama hermandad. En verdad es el centro cultural. Qué lindo rapear y clavar buena instrumental. Así es lo que yo surto y no es de la nada. Representan la hollada, representamos la portada. Representamos la portada, mano arriba hermanos. Representamos la portada, los bolivianos. Igual lo voy a hacer. Tensión de unir lazos de colaboración con otras instituciones. Agradecemos a las unidades educativas Copacabana, Abraham Reyes, Marien Garden, a la Universidad Mayor de San Andrés, a la Defensoría del Pueblo, a la Academia de Artes Escénicas, a la Escuela de Danza Sayari y por ende al Teatro Don Bosco, por el apoyo que nos brindan. Siendo el Centro Cultural Don Bosco una institución que promociona la cultura, el arte, tiene como una estrategia la realización de distintos festivales, los mismos que responden a distintas etapas formativas de niños y jóvenes. Expresan temáticas referidas a concursos y premios, sitúan a las festividades y aniversarios. Festivales que realiza en el año son el Festival Salvando Vida, Festival de la Familia, Festival del Terror Artístico,
Festival del Teatro Boliviano, Festival del Teatro Bíblico, Festival del Teatro Jurídico, Festival de Arte y Cultura Don Bosco, el Aptapi Teatral de Artes Escénicas, Por una Estrella y Cinearte.